Hola dibujantes, bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a hacer logos de grupos de K-Pop. En esta ocasión vamos a hacer logos de grupos masculinos y vamos a empezar con el grupo ENHYPEN. En esta etapa del dibujo lo primero que vamos a hacer es dividir la hoja en dos y partirla por el medio de forma vertical para saber más o menos ¿cuánto vamos a ocupar de la hoja y no pasarnos? Primero vamos a hacer las letras con un lápiz grafito y cuando ya las tengamos listas, las vamos a hacer con regla para que no nos equivoquemos. Y cuando tengamos listas, como les decía, vamos a retocarlas con un tiralíneas negro. Cuando ya tengamos listo eso, vamos a borrar con un borrador o una goma y luego con un marcador negro vamos a ir marcando todas las orillas de las letras. ¿Para qué? Para apuntarlas con el negro y no salirnos de las líneas. Eso es muy importante. Y luego vamos a hacer lo mismo con las otras letras y luego vamos a repasar porque no conozco ningún plumón negro que pinte realmente negro y no tengamos que repasar luego. Y así es como queda el logo del grupo ENHYPEN. Es bastante simple, al igual que el logo que vamos a hacer ahora, que es del grupo SEVENTEEN. Vamos a hacer una línea arriba de 20 centímetros y la vamos a dividir en la mitad, por lo tanto 10 centímetros, ya que el largo de cada línea es de 20 centímetros. Vamos a marcar cada una de las líneas con lápiz grafito. Acá lo hacemos con grafito porque nos podemos equivocar, para que cuando ya estemos seguros vamos a marcar con el tiralíneas. Una vez que hayamos marcado todas las líneas con el tiralíneas, vamos a borrar con una goma. Aquí yo me equivoqué en la parte de abajo, tenía que hacer una separación, pero no hay problema, podemos utilizar un lápiz blanco para borrar esas partes o un corrector como lo estoy haciendo yo aquí. Si ocupamos el corrector tenemos que esperar a que se seque antes de pintar. Y acá vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el logo de ENHYPEN. Vamos a marcar las orillas para luego pintar y no pasarnos de la línea. Y luego de eso, cuando ya tengamos todo pintado, vamos a repasar con el mismo negro, ya que, como les contaba en el logo anterior, no hay ningún lápiz o plumón negro, por lo menos, que pinte 100% negro y no quede un poco manchado. Así que vamos a ir repasando y viendo cada detalle para que nos quede bastante, bastante bien. El tercer logo que vamos a hacer es del grupo NCT. Tenía otro logo pensado, pero la verdad es que no me gustó mucho. Y me gusta mucho más el logo de NCT, ya que acá vamos a ocupar un color. Vamos a hacer el mismo proceso, vamos a dividir la hoja y la vamos a dividir también en vertical para tener en cuenta cuál es la mitad de la hoja. Vamos a marcar la N, la C y la T. Lo ideal es que las letras queden más o menos del mismo grosor para que no se vea tan diferente cada letra por separado. Y acá, en vez de marcar con un tiralínea negro, cuando ya estemos seguros, vamos a marcar con un tiralínea verde. Puede ser el verde que ustedes quieran, yo tengo un verde más oscurito, el logo es un verde más como más fluorescente, más fuerte, pero en realidad lo mismo lo podemos hacer del color que nosotros queramos, puede ser rojo, amarillo o negro también si quieren hacerlo. Y acá el proceso es distinto, ya que el verde se va secando muy rápido. Así que hay que ir pintando lo más rápido posible y si nos salimos de las líneas, no importa, lo podemos corregir con un lápiz blanco o con un corrector como les decía anteriormente. Y el último logo que vamos a hacer es un poco más difícil que los anteriores porque acá tenemos que ir midiendo, ya que tiene unas estrellas que van separadas y van formando como una especie de diamante. Entonces aquí sí hay que ir midiendo un poco. Yo hice una separación de 2 centímetros por cada estrella. Las fui marcando una por una, la parte de arriba van 3, abajo 5, abajo 3 y abajo 1. Y vamos a ir marcando acá las letras. Acá es más difícil ya que las letras son más chicas. La pueden hacer con regla, la pueden calcar también, no hay problema con calcar. Acá no juzgamos a la gente porque calque, ya que también es una forma de dibujo. O la podemos ir marcando así como la vamos mirando en la imagen de referencia. Yo lo hice así, de esa forma, las fui mirando, fui marcando una por una y luego con una regla las vamos a ir corrigiendo un poco. Aquí estoy marcando las estrellas, no van a quedar perfectas a menos que ustedes hagan una plantilla y las vayan marcando una por una. Pero a mí en realidad no me interesa la perfección, ya que cada uno hace su propia versión de los logos. Y aquí vamos a ir marcando las letras, como les decía anteriormente, con una reglita en algunas partes, ya que las otras son
líneas circulares. Y cuando ya estemos seguros, las vamos a ir marcando con el tiralíneas. Aquí las voy marcando una por una y voy corrigiendo algunos errores. Lo fui haciendo bastante lento, que ustedes lo vean rápido, porque pongo el video en velocidad máxima. Pero lo fui haciendo con bastante tranquilidad para que me quedara lo mejor posible. Y cuando ya estemos seguros de todo lo que estamos haciendo, vamos a borrar y vamos a ir pintando cada una de las estrellitas. Y también vamos a ir pintando cada una de las letras. Aquí lo pueden hacer también con tranquilidad, ya que son letras finitas, y con el plumón negro vamos a ir marcando suavecito por cada una de ellas. Tiene que ser en el centro, y si nos salimos de las líneas, como les decía anteriormente, no importa, lo pueden corregir borrando con un lápiz blanco o con un corrector blanco. Y así es como queda nuestro dibujo. Este es el último logo que vamos a hacer. Espero que les haya gustado. Si les gustó esta clase de videos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis videos, comenten cuál logo es el que más les gusta y regálenme un like. Voy a estar subiendo esta foto a mi Instagram, y si ustedes hacen estos dibujos, los puedes compartir también en mi Instagram, que está en la descripción de este y todos mis otros videos. Nos vemos en el siguiente video, los quiero mucho, un beso a todos.